Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú, en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Plus Deportes, siempre por las pantallas, por supuesto, de Producciones Tech. Hoy lunes, 15 de agosto, exactamente 8 de la noche con 35 minutos, hora a nivel nacional, hora en todo el Perú. Se terminó la Copa Perú para los representantes de la provincia de Huaura, ¿no? La jornada del día domingo, 14 de agosto. Quedará marcada pues como una fecha de esas que uno quisiera olvidar rápidamente, pero que todavía tendremos que esperar unos mesecitos, ¿no? Para que ese sabor amargo pueda ya quizás aliviarse, ¿no? Creo que fue una jornada donde no hay nada, en primer lugar, que reprochar a los representantes de la provincia, ¿no? En este caso a Tito Drago y San Martín, porque eran equipos en el papel, entre comillas, nuevos. Es cierto, con jugadores experimentados que ya sabían lo que era afrontar este tipo de etapas o etapas superiores, pero como institución, como directiva también, eran todavía muy nuevos, ¿no? Entonces, ellos no eran los favoritos. Si por ahí se les daba la oportunidad de clasificar, bienvenido. Pero en realidad, no hay nada que criticarles a tanto a Tito Drago como a San Martín, que seguramente por ahí hubo algunos errores, algunos desaciertos durante el desarrollo del partido, seguramente que sí, y eso ya lo conversaremos pues viendo el resumen de los encuentros que se jugaron el día de ayer. Voy a presentar a mis compañeros que me van a acompañar la noche de hoy, pero había una frase que yo estaba mencionando siempre en las transmisiones que tenía con mis amigos de Hinchapelota, decía: una tarde loca de copa. La de ayer en realidad fue una tarde negra de copa para la provincia de Huaura. Gerardo, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos los que nos siguen a través de Plus Deportes en Producciones Tech. Bueno, ya tú lo mencionaste, hoy ya te vamos a tratar con la presencia también de Coqui, también de Iván Maldonado, el coaching. ¿El coach? Ah, perfecto. Que nos estará acompañando el día de hoy para analizar un poco más de lo que ha ocurrido en estos días y lo que ha sido esta Copa Perú. Creo que al margen de la eliminación tanto de Tito Drago como del equipo de San Martín, para mi parecer y mi opinión muy particular, creo que no hay nada que reprocharle, porque hay muchos que ahora se suben al coche, ¿no?, a hablar cuando nunca han estado ahí pendientes de lo que es un partido de fútbol, analizar profundamente, pero ahora todo el mundo habla, pero yo sí voy a ser bien sincero, para mí no hay nada que reprochar, más bien resalto mucho tanto el trabajo tanto de uno como de otro equipo en esta Copa Perú. Sí, yo creo que sí, yo estoy seguro que mis compañeros, ahora que también voy a darles el pase ya a Coqui García y al profesor Iván, el coaching, como le dice el buen Gerardito Rivera, seguramente también van a estar de acuerdo, ¿no?, con nosotros. Coqui, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido, buenas noches, Coqui. Hola, Mijail, el saludo también para Gerardo, para Iván y para todo el público que te sigue, Mijail. Bueno, aún con la desazón, ¿no?, la desazón de que ninguno de los dos equipos representantes de la provincia de Huaura
haya podido acceder a la etapa nacional. Pero es cierto, no hay nada que reprocharle a estos equipos porque prácticamente entregaron todo lo que tenían para poder conseguir el objetivo. Pero al final me queda a mí la sensación, Mijail, y no sé si coinciden conmigo, que han clasificado dos equipos que no han sido superiores a los representantes de la provincia de Guaura. Creo que el partido estuvo para cualquiera y finalmente, sobre todo el partido de San Martín, por errores, por desconcentraciones prácticamente, el equipo de San Martín queda fuera de carrera, ¿no? Y lo de Tito Drago igual, perdonó mucho, me parece, el conjunto huachano, y eso terminó pagándolo caro el día de ayer, Mijail. Perfecto, perfecto. Coqui, creo que sí coincido con Coqui García. También, porque en realidad lo comentábamos fuera de micrófono. No, lo comentábamos fuera de micrófono y yo creo que la desazón del día de ayer de los jugadores de Tito Drago, de la hinchada de ambos equipos y del el aficionado, que quizás no es hincha de alguno u otro equipo en particular, pero que sabe de fútbol, la molestia, esa rabia que se tenía en ese momento era porque no en el campo de juego los rivales a los que enfrentó no fueron superiores en 180 pues a los nuestros, y yo creo que incluso nosotros sentimos eso, ¿no? Sí, porque sí, cuando sí. Un rival es superior a ti, te gana bien, te elabora jugadas, es sólido en defensa, tiene una buena volante y te elimina, pues uno no dice nada, ¿no? Te eliminaron bien y listo. Pero ojo, sí hay una frase que creo que va a caer a pelo, de repente a alguno le puede incomodar, pero lamentablemente el fútbol no es de méritos, sino de quién hace los goles. Y en este caso, hicieron los goles los que tenían que hacerlo, fueron efectivos porque supieron aprovechar la oportunidad, y creo que también hay un mérito en ese aspecto. Ah, no, en eso sí. Creo que yo, más por el lado de Independiente San Felipe, que al menos convirtió goles después de uno de pelota parada y el otro de jugada elaborada, ¿no? Uh-huh. Pero quizás seguramente la gente de Tío Drago dirá, nos ganó un rival que en 180 minutos no pateó al arco, no tuvo un remate directo al arco y que lo ganó por dos penales, que al final, bueno, es parte del fútbol. Es parte del fútbol. Vamos con el coaching. No estuvo el coaching, pues, que es la cábala el día de ayer y seguramente, pero él tiene una apreciación totalmente diferente. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Plus Deportes. ¿Qué tal, Mijael? Un saludo cordial para cada uno de ustedes, para Coqui, para Gerardo. Y saludo también cordial para cada uno de ustedes. Al igual que todos, comparto un poco la sensación un poco antagónica, ¿no?, de lo que habíamos previsto que podía ocurrir, ¿no? Pero definitivamente yo me sumo a la opinión de ustedes en que no hay nada que reprochar a los equipos. Ambos equipos, tanto San Martín como Tito Drago, salieron a buscar el encuentro, ¿no? Es más, cuando ya podamos ir compartiendo algunas opiniones referente a cada partido, vamos a ir seguramente desmenuzando algunas ideas. Y efectivamente, ¿no? Los dos no fueron sobrepasados por los rivales, a pesar que los rivales venían con una mejor predisposición de cartel, ¿no? Con el rótulo de favoritos y todo. Sí, sí. Pero no ocurrió eso, ¿no? Y definitivamente en el partido de ida había cierta ventaja o cierta sensación que se podía revertir para poder tenerlo a favor de los equipos de la provincia de Guaura, ¿no? Pero el fútbol, en el fútbol ocurren muchas cosas, tanto en el entorno del despliegue que se da dentro del campo, como también en el entorno de las emociones, en el aspecto psicológico, también en el contexto también que rodea toda la logística para desarrollar un partido de esta manera, ¿no? Pero yo me quedo con algo que es muy importante, creo yo. Cuando San Martín y Tito Drago clasifican ya después de la Liga Distrital, probablemente ninguno de nosotros imaginó que los dos equipos iban a estar en las instancias. Entonces yo creo que ahí hay un valor ponderado, ¿no? Algo que debemos resaltar y que debe quedar justamente como no solamente como una experiencia grata, no debe dejar la sensación de que hay material, de que hay gente que realmente quiere trabajar seriamente por el deporte y que quiere apostar con trabajo, y obviamente con más apoyo seguramente se podrán conseguir mejores resultados, ¿no? Pues sí. Yo felicito, y la primera palabra tiene que ser así de esta manera, tanto al pueblo de Vegeta, que una marea amarilla, ¿no? Ver a todos con su polo amarillo, algo que no se había distinguido antes, ¿no? De haber unido a todo un pueblo a la ilusión de poder pelear una etapa nacional de mucha gente, pero también de los
los tradicionales del club que han podido florecer este espíritu deportivo, todos ellos merecen un reconocimiento y un aplauso, y los jugadores ni quiere decirlo, pues, ¿no? Ya seguramente cuando hablemos del partido vamos a poder coincidir justamente en estos aspectos. Perfecto, perfecto, Iván, perfecto. Entonces, quiero ir con el público también a saludar a las personas que ya se están conectando a esta hora de la noche. Saludos para el buen Iván León, nos envía saludos, nos dice, y era hora, mi cena ya se enfrió, ya le dije, José Pacora, vamos a leer algunos comentarios y ya luego ya metemos de lleno al resumen. La Chacota también está. Claro, José Pacora dice, por fin tu programa favorito, Iván León, nos envía saludos, el salado fue Iván León, dice. Está bien, bueno, puede ser. Sí. Iván León nos pregunta, ¿a qué hora sale Tito en vivo? Carlos Viruno dice, la bandera negra fue un presagio. Pusieron varias banderas en esta viendo una banderita negra y bueno, pues no. ¿Qué más dice acá? Ah, Iván León dice, Coqui, esta vez no estás en el parque. Mario Cabana dice, claro que sí, Coqui, dice Mario Cabana, no sé. Me imagino que a lo que Coqui mencionaba de que no fueron superiores, ¿no? No. Bueno, yo no sé qué partido vio Mario Cabana. Chuponcito Kick dice, coincido contigo, Coqui. José Pacor dice, hoy día a Coqui no lo han castigado. Luis Dávila dice, goles que no haces, goles que te hacen. Y el buen Iván dice que Chuponcito Kicks ha hecho un alto a su show para vernos. Dice. Bueno, son algunos de los comentarios. Hay que poner algo de humor también, sí, ¿no? Sí, también en poner estos momentos chacota, donde en realidad sí dolió la eliminación de nuestros representantes. Pero ¿saben por qué? Bueno, es mi parecer, no sé qué opinarán ustedes. Creo que Venus y Maristas en los últimos años nos acostumbraron a siempre estar presente en instancias superiores. ¿Recuerdas tú que luego de aquella última etapa nacional del Barranco en el 2010, Gerardo, hubieron 5 años de sequía para los equipos de la provincia? Exacto. En el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, que cuando Venus vuelve a la nacional en el 2016 se celebró, se festejó mucho y como que era algo que siempre quisimos volver y en ese entonces lo conseguimos, ¿no? Y luego, en el 17 que hubo la para, sí, en el 18 Venus nuevamente, en el 19 Maristas, en el 21 Maristas jugando la seccional. Entonces, tanto Venus como Maristas nos habían acostumbrado ya a estar presente, creo, en una instancia decisiva de etapa nacional que lamentablemente, pues, que no se ha podido llegar. A ver, ¿qué es lo que dice Milton Ruiz? Hay que resaltar también que tanto el equipo, el Tito Drago y San Martín, es que los jugadores en el 90% han sido de la provincia. Exacto, de Huaura. Exacto, eso también iba a remarcar yo. Y eso creo yo, muchachos, hay que hacerle un paréntesis aparte, ¿ah? ¿Eh? Y ya vamos seguramente cuando veamos los resúmenes. Ya tenemos los resúmenes, ¿no, productor? ¿Sí? Por ahí con los resúmenes, perfecto. Vamos a conversar de eso, porque es cierto, ayer quedaron eliminados los equipos de la provincia de Huaura, pero siento yo que hemos ganado a muchos valores que todavía están en edad, es cierto, y ¿no? Que pueden dar, ajá, mucho más. Quizá no van a llegar quizá al fútbol de profesional, pero yo siento que en Copa Perú tienen para dar ese plus importante para resaltar a la provincia de Huaura. Es algo lo que yo manifestaba, y de repente a alguno no le va a gustar lo que voy a decir. Pero yo sí voy a ser bien franco y sincero. Esto demuestra que en la provincia de Huaura hay jugadores que tienen talento, hay jugadores que pueden rendir igual como lo rinden aquellos que tienen un nombre ganado en instancias superiores de Copa Perú. Mírenme, Tito Drago, San Martín, jugadores de la zona, son jugadores de la región, jugadores que rinden, jugadores que no tienen miedo de haber jugado estas instancias y lo han jugado como si fueran jugadores de mucho tiempo, de mucha experiencia, caso Ventosía, caso Tarazona, por mencionar algunos, ¿no? En el caso también de San Martín, de Cuba, que se soltó, sí, etcétera, etcétera. Entonces, hay jugadores, y eso nadie lo va a poder negar. Y yo voy a agregar algo más, al margen de la sensación de que uno puede estar un poquito tocado por la eliminación, sí, de este equipo. Creo que no molesta la eliminación, ¿sabes por qué? Porque fueron equipos que entregaron todo en el campo, fueron equipos que dieron todo en el campo. Eso te deja tranquilo, ¿no? Y eso deja, sí, tranquilo, sí, sí. Porque jugaron con nombres, no con hombres. Ahí, esto siempre lo voy a remarcar. A algunos les podrá molestar lo que yo digo, pero es la verdad, jugaron con nombres y no con hombres. Y queda la satisfacción y remarcar lo que dijo este Coqui, y yo también lo dije, y también lo dije la vez pasada, que en realidad, y fuera el micrófono decíamos, estos equipos en ningún momento fueron superior, pero el fútbol no es de merecimiento, sí, sino de quien hace los goles. Y lamentablemente lo hicieron ellos y se pasaron. Y ese también tiene su mérito. Sí. A Coqui y al profe Iván también. Corto, Coqui, Iván.
se ha ganado, creo yo, Coqui, ¿no? Algunos buenos jugadores, caso Ventosía, caso Tarazona. El mismo Landeo, Peter Velázquez. El mismo Landeo, Velázquez, los Romero. Claro. En San Martín también hablar de del buen Balcázar, de Mendoza, ¿no? De los Chávez. Y Coqui quizás, y lo decía ayer al término de ya de los partidos cuando conversábamos con los muchachos, decía... Y yo siento que así como Ventosía, así como el mismo Landeo, como Romero, hay muchos que están esperando esa oportunidad y que siento que tienen ese talento y que quizás los equipos de la provincia el próximo año puedan darse cuenta que con gente de la casa, de la zona, también se puede hacer. ¿También se puede o no, Coqui? Sí, tal cual. Y esperemos que esto marque un antes y un después en el fútbol de la provincia de Huaura, ¿no? Tú has mencionado a estos jugadores... Y yo te agregaría algunos que ya nosotros conocíamos, pero que ahora se han hecho conocidos tal vez en el departamento de Lima. El trabajo de Fabricio Mineto ha sido muy importante, sí, en San Martín. El trabajo de Jefferson Cubas, que ya conocemos nosotros, pero que tal vez no se había destapado en una departamental. Y lo de Nicole Romero mostrando mucha seguridad en portería, por mencionar solamente algunos jugadores que han ratificado que están para más. Incluso, a mi parecer, estaban para jugar una etapa nacional. Pero bueno, esto, como repito, esperemos que marque un antes y un después y que los equipos de la provincia empiecen a mirar un poco más dentro de casa, ¿no? Dentro de la provincia, porque hay jugadores a rescatar. Yo conozco muchos que no han participado en una departamental, pero que en realidad tienen muchas condiciones y que esperemos en algún momento se les dé la oportunidad. Por supuesto que sí, Coque, a los que ha mencionado también, ¿ah? No, sí. Ya están, creo, en la... Lo de Mineto es madurez. Exacto, lo madurez. Lo de Mineto es madurez porque ya tiene inclusive hasta departamental, ya tiene departamental, nacional también tiene. Lo de Mineto es madurez. Y lo de Nicole es consolidación, sí, porque él venía, que él dejó, ¿no? Claro. Nicole Romero se proyectaba a ser uno de los mejores arqueros de la provincia, que por del departamento, por ciertas trabajo. Cuestiones de labores no le permite dedicarse de lleno al fútbol. Pero lo de Nicole no es una sorpresa. No, él incluso quizás si él se hubiera dedicado al fútbol, quizás estuviera pues en otro nivel. Esto es importante, ¿no, Iván? Corto, por favor, Iván, para ir con el resumen. Pero esto es importante, ¿no? Que se han dado a conocer jugadores de la provincia de Huaura, ¿no? Efectivamente, es más, es algo que creo yo todos de una u otra manera sabíamos, pero que faltaba un poco la oportunidad, ¿no? Faltaba el escenario y que se puedan mostrar el nivel de competencia en el cual estos elementos se podrían mostrar. Ha quedado demostrado de que sí, tenemos en la provincia talentos deportivos muy importantes, y creo yo que, como dice Coqui, marca justamente un hito, ¿no? Para poder mirar ahora hacia adelante con la perspectiva de también poder desarrollar estos talentos deportivos que tenemos acá. Pero yo también quisiera también remarcar en esta parte, ¿no? Que así como ha dejado una grata sensación los jugadores que nos han representado en esta instancia Copa Perú, también ha dejado una grata satisfacción los clubes, la forma como han asumido, sí, el nivel de organización, la forma como la se han unido. Exactamente, ¿no? Entonces, creo yo de que eso también deja, creo yo, un buen precedente para que incluso los demás clubes que vengan y puedan de repente también sumarse a las participaciones futuras, puedan tener también ese mismo ímpetu, esa misma pasión y esa misma gana, esos mismos deseos de, ¿por qué no?, querer mejorar la presión que hemos tenido en este año, ¿no? Y quería agregar algo algo corto. Al margen de que ha sido un buen trabajo de parte de la directiva, hay algunos errores pequeños por corregir, que eso es algo normal que se da, sí, porque son novatos en esta instancia, tanto San Martín como proceso, Tito Clar, ¿no? Y que esto le puede servir para el próximo año, si es que quieren seguir teniendo su intención de volver a ser protagonistas. Entonces, asesorarse con gente que conozca y que vaya a sumar, que es lo que todos queremos, pero me ha gustado el trabajo tanto de uno como otro equipo, en lo futbolístico y lo administrativo. Dos cositas, muchachos, ahora sí, para entrar al resumen que seguramente el público está esperando para observar y para analizar. Hay tiempo, ¿eh?, a los equipos de la provincia de Huaura, muchachos, no esperen que llegue enero, quincena, 20 de enero, cuando ya está febrero, cuando ya están en el sorteo, recién querer ponerse las pilas. Muchachos, hay un tiempo prolongado. No cuentes agosto, si no, gusta. No. Cuenta septiembre, cuenta octubre, cuenta noviembre. Y diciembre, se va a pasar rápido. Sí, y diciembre no lo cuentes. Se va a pasar rápido. Diciembre no lo cuentes porque es de fiesta. Pero estos tres meses previos, más enero, tienen que aprovechar en quizás, ¿no?, comenzar a proyectarse con qué futbolistas quiero contar y comenzar a hacer caja chica que sea importante pues para Copa Perú. Desde ahora, exacto. Y lo otro, Gerardo, el próximo año... Hay que decirlo que esta etapa departamental, seguramente coincide conmigo Coqui, Iván y Gerardo,
no ha sido, pues, de nivel hablando. Ah, como de, otros años. Como en otros años. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero que hay que decir también que se venía de una pandemia y por ahí quizás algunos equipos no han participado, se han dispersado los jugadores. Pero el próximo año es el último de la Copa Perú. Sí. ¿No? Es el último de la Copa Perú y todos los equipos seguramente buscarán ingresar a instancia nacional. Y quizá, pues no, ahí comience a formarse la Liga 3, los que lleguen a la etapa nacional, ¿no? Uh-huh. Uno no sabe qué es lo que puede pasar. Y otro, para ir con el resumen ya, yo creo que los equipos de Huaura, de Huacho mismo, de Vegeta, que decían antes, no, pero no hay dinero, no hay con qué. Tito Drago y San Martín han demostrado que conformando una base desde el inicio, sin ser, pues, de estrellas, se puede llegar a instancias decisivas de etapa departamental de Copa Perú. Lo que sí queda pendiente, creo yo, y ojalá, y no es solamente aquí, ¿no? Lo carece el mismo Perú, el 9, ¿no? Que no hay, no se encuentra un 9, pues, que pueda quizás poder dar ese aspecto positivo de cara al arco, ¿no? En los equipos. Vamos a leer algún par de comentarios más y ya vamos al resumen. Primero vamos a ir hasta Santa María, productor, por favor. Miguel Osco dice, dolió la eliminación de Tito porque Paz nunca fue superior. Ayer Paz no jugó a nada. Como Ocio desapareció cuando se perdió el gol solito, después desapareció ahí, faltó la mano del DT, era sacarlo y hacer un cambio. El segundo tiempo, Ocio tuvo tres pelotas, no pudo ser. Paz no ganó con un solo jugador. Ese 7 Núñez, hasta el árbitro le ganó. Ese 7 de Paz Soldán, ese 4 de Tito, mi respeto. Ese puso los H puntos suspensivos, mi respeto para ese jugador. Peter Velázquez. Y sí, por Peter Velázquez. No, lo que jugó ayer Peter Velázquez. Le entrega así de Peter ayer, hay que remarcarla. Y Luchín Rivera dice, lo de Mineto creció enormemente, ganó mucho temperamento, conjuntamente a Cuba se soltó y se echó a jugar, un jugador con grandes condiciones. Vamos ahora sí, productor, hasta el Marcial Villanueva Marcos primero para ver lo que sucedía, ¿no? Con el encuentro entre el local, el conjunto veguetano, el equipo de San Martín que recibía el Independiente San Felipe. Iván dice que ha visto 4 veces el partido y nuestro compañero Coqui García que estuvo pues en el recinto campiñero. Vamos hasta el Marcial Villanueva primero, productor, por favor, para ver ese empate a un gol por... No, al Marcial Villanueva primero, productor. Ese es el segundo, Aranda Torres. Sí, vamos al Marcial Villanueva primero, mi querido. Se mandó a Guacho. Ya luego vamos al segundo Aranda, productor. Listo, productor, vamos a verlo. Listo, vamos al Marcial Villanueva, Coqui García. Voy contigo primero, compañero. Tú que estuviste pues en el recinto campiñero, ¿cuál es tu sensación? ¿Con qué te quedas al final de este encuentro, mi querido Coqui? Bueno, la sensación que me deja este partido, Mijail, es que San Martín fue superior a su rival, fue superior a Independiente San Felipe. Y está de más decirlo ya que apenas a los 10 minutos tenía ya 2 posibilidades claras de gol, ahí podemos ver en el resumen. Y creo que la más clara fue la de Garay, que pegó en el parante derecho. Ya hemos visto esa jugada. Y esta fue de Mineto, que prácticamente de una media vuelta sacó ese remate que fue interceptado por el defensor. Perdonó en estas 2 oportunidades el equipo de San Martín. Tuvo una más, incluso una tercera ocasión. Y eso terminó pagándolo caro, ¿no? Porque ya sabemos que goles que no haces al final te termina pasando factura. Y dominó San Martín, creo que San Felipe apeló solamente a replegar sus líneas, a cuidar el resultado, y creo que fue inteligente San Felipe porque cortó mucho en medio campo, hizo el partido trabado prácticamente, fue llevándolo a su ritmo poco a poco al conjunto de San Martín, y creo que San Martín pisó el palito, como se dice criollamente, Mijail. Se dejó estar el conjunto amarillo, y creo que eso terminó pagándolo caro. En una sola desconcentración en el partido prácticamente, la Torre termina facturando y le da el empate al conjunto de San Felipe. Fue superior San Martín, a mi parecer, mereció mínimamente llevarlo a los penales el día de ayer. Perfecto, perfecto, Coqui, perfecto análisis de lo que fue el día de ayer. Voy con el coaching, Iván, ahora también para que me dé su perspectiva. Corto, por favor, Iván. Gerardo se molesta cuando te vas de largo, dice mi querido... Mi querido Iván, pero en sí... Y como vemos en el inicio del resumen, Gerardo, fue el conjunto de San Martín, ¿no? Que salió envalentonado desde el inicio a meter al conjunto de San Felipe en su pórtico y en busca del primero. A ti, Iván, ¿con qué sensación te quedaste al final de los 90, compañero? Bien, yo igual coincido con las opiniones.
los 15 primeros minutos de San Martín fueron 15 minutos en quinta, o sea, totalmente entregado a poder conseguir el marcador, porque, bueno, hoy se está trabajando mucho la presión alta en los primeros 15 minutos. Si recuerdan, es así como también el Tito Grado consigue el gol ante Walter Ormeño, ¿no? Claro. De tratar de arrimar al equipo los 15 primeros minutos, ¿no? Y San Martín tuvo hasta, si no me equivoco, tres ocasiones en las cuales de repente pudo ahí alcanzar la ventaja, ¿no? Que era importantísimo para poder trabajar un segundo gol en un promedio de 70, 75 minutos, ¿no? Que, digamos, te da esa posibilidad. Sin embargo, al igual que como ustedes lo aprecian, siento que después del minuto 15 hasta el final del partido, porque el gol de San Martín llega al final del primer tiempo, ¿no? Era un partido muy enredado, un poco que perdió un poco de ideas, perdió un poco de dinámica, ¿no? Y en realidad, para cualquiera. Sin embargo, el equipo de Caraballo vino a hacer lo que tenía que hacer, y punto, ¿no? O sea, era imposible que encontráramos a Cristian, me refiero a La Torre, trajinar, ¿no? Que él se acorra, que eso, que no, es un jugador que para su edad, ¿no? Y también para su posición, él juega parado y tiene que resolver y punto, ¿no? Entonces, eso era algo que digamos, finalmente hace que la balanza se desnivele, porque es la forma como él termina prácticamente definiendo tanto el partido de ida como el partido de venida, ¿no? Y el segundo tiempo, pues, una, como tal, como le he mencionado, una desconcentración, ¿no? Le cuesta, creo yo, la clasificación, ¿no? Algo muy importante que acá hay que entender es que, por ejemplo, lo que se trabaja mucho en tema de coaching es la famosa ley de Yerkes, ¿no? Que es que la concentración hoy en el fútbol tiene que estar permanente. Y algo que nos ha pasado mucho en el fútbol peruano son justamente esos balones al área chica, ¿no? Y que incluso a nivel de selección nos ha costado muchos partidos, ¿no? Entonces, en esta parte hay algo que entender, que la concentración en el partido nunca desaparece. Porque a veces creemos de que una jugada puede ser intrascendente o no, pero te marca la diferencia, ¿no? Tiene una activación distinta, sube y baja, ¿no? El defensa, cuando la pelota está en su área, probablemente tiene una concentración mucho mayor que cuando está lejos. Pero, sin embargo, eso es lo que finalmente vemos lo que ha pasado, ¿no? Que se haya podido dar por una situación bastante, digamos, circunstancial, ¿no? Perfecto, Iván. Mira, justamente acá, y mira la toma, porque marca el gol La Torre y la molestia del profe Walter Mineto es inminente. Mira. Hay una le gana, ¿no? La espalda al 4, me parece que es Balcázar, ¿no? Balcázar, sí, el 4 del equipo. Balcázar. Y una jugada casi similar, sino que en esta oportunidad fue... Es pelota en movimiento. Ajá, exacto, ¿no? La anterior fue, la de la ida fue balón detenido y esta fue balón en movimiento, ¿no? Es que aquí hay una cosa bien simple, mira. Lo que manifiesta también inclusive, mira. Yo creo, Iván, es bien cierto, ¿no? La concentración tiene que estar durante los 90 minutos y una jugada simple no te puede sacar del partido. Ahora, por ejemplo, ocurre lo mismo, a pesar de que es pelota en movimiento, La Torre es un referente dentro del área. Él no lo puede, no, claro, lo puede, no lo puedes dejar sí, solo, claro, no tienes que estorbarlo, tienes que incomodarlo para que no llegue cómodo. Para que no llegue cómodo la jugada, se desconcentran totalmente, pierden la marca y esto lo aprovecha. Y yo le he dicho bien claro, La Torre es un jugador solamente de área, porque La Torre fuera no produce nada, esa es la verdad. Él es un cazador de área, si te presenta la oportunidad, ahí, la va a meter. En el área chica, claro, es la va a meter. Claro. Entonces, ha tenido las oportunidades de San Martín, lamentablemente no las pudo concretar, que si se hubieran concretado estaríamos hablando de otra historia, pero el fútbol es así, lamentablemente se pudo, y este equipo se tiró atrás también a defender con todo. Ahora, eso es lo que me sorprende, es cierto, consiguió la ventaja en la ida del 1-0, Koski, pero yo esperé un poco más de atrevimiento de este San Felipe. Yo creo que... Teniendo en cuenta los jugadores que tiene. Claro, teniendo en cuenta pues jugadores que tiene con pasado incluso en profesional, como el caso de La Torre, como el caso del que fue Marista, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, Koki, ayúdame. El que también estuvo en Marista. Canela, claro. Canela, entonces, ¿no? Con jugadores de esa talla, yo creo que San Martín en la ida también lo asustó pues al conjunto de San Felipe, porque San Felipe venía de arrasar a todos sus rivales claro. En las fases previas y aquí se topó ante un duro rival que, bueno, al final, ¿no?
es cierto, queda eliminado. Y las últimas, en los últimos minutos ya se ve al conjunto de San Felipe llegando justamente Mercega, que ya el San Martín adelantó su línea para buscar, que claro, adelantar la línea y generar espacio para buscar algún ataque, ¿no? Y encontrar el gol que le permitiera irse a los penales, ¿no? Pero en realidad este conjunto del Independiente San Felipe, uno esperó que quizás sea más atrevido, ¿no? O Coqui en las dos llaves, pero al final nos quedamos con la sensación de que San Martín de Vegeta pudo haber llevado la tanda de penales y pudo haberse definido en esa, ¿no? Como lo dice Coqui, para él creo que San Martín debió haberse quedado al menos con la victoria y al menos pelear la clasificación en los penales, ¿no? Esta es justo la última, ¿no? La que justo en el antes del pitazo final se lamenta que un rebote que termina, que parecía que tomaba dirección del arco, rebota en un defensor y termina en la mano del portero y nomás finaliza. Lamentablemente para San Martín el sueño de llegar no se da finalmente, ¿no? Sí, Coqui. Sí, yo lo que pienso, Mijail, es que San Felipe, no sé si sea la palabra correcta, pero me parece que se asustó con esos 10, 15 primeros minutos de San Martín, porque no es que haya San Felipe salido con la idea de defender todo el partido. Lo que sucede es que San Martín lo llevó prácticamente a que ellos defendieran el encuentro, lo fue metiendo en su propio campo, y creo que al darse cuenta de eso San Felipe ya le quedó solamente defender el partido como prácticamente con uñas y dientes, ¿no? Y solamente dejaba a este jugador que a mí en realidad me gustó su accionar, que fue Obando, el número 16 de San Felipe, sí, que bueno, prácticamente sí, que defendió y atacó también por momentos. Creo que fue de lo más rescatable del equipo de San Felipe. Y a lo que ustedes mencionan de La Torre, yo creo que La Torre es un jugador que tiene mucha presencia en el área, tiene muy buena ubicación, y si se dan cuenta, en el gol él no salta, él solamente espera que el balón le llegue y por ubicación prácticamente es que logra conectar ese cabezazo que ya le había sobrado a Mineto, y Balcázar creo que no llega tampoco a cerrar. Y creo que más por viveza y por ubicación es que La Torre consigue ese gol. Como lo dije anteriormente, una sola desconcentración le cuesta la eliminación al conjunto de San Martín. Y Coqui, lo habíamos hablado, ¿no, Gerardo? El día viernes con el profe Walter Mineto, y le decíamos, hay que estar atento, ¿no?, en esas jugadas, sobre todo en balones detenidos o en esos centros al área, ¿no? Porque tiene, pues, jugadores de buen biotipo, ¿no?, el conjunto de San Felipe, y así consigue el empate. Pero igual, ¿no?, yo creo que en resumen, y hablando de los 180 minutos de juego por parte del conjunto de San Martín de Vegeta, y como lo mencionó Iván también en uno de los... Iván, me refiero al coach, ¿no? No a Iván, no a nuestro compañero Iván, ¿ah? Como lo mencionaba él, yo creo que cuando Tito y lo decía, ¿no?, y San Martín clasifican a la etapa provincial de sus ligas distritales, nadie esperó pensaba verlo en esta instancia. Y ese es mérito. Y más aún, compitiendo. Exacto. ¿No? Peleando, o sea, dejando todo en el terreno de juego, ¿no? Siendo equipos que no se le iban a poner fácil a cualquiera, a pesar de que ellos no tenían el rótulo de favorito. Aún así, lo guerrearon, lo lucharon hasta el final. Quizás hoy no se le dio la suerte, o ayer en este caso, pero si siguen con ese mismo trabajo, como lo decía Gerardo, Iván, Coqui, de buena directiva, de tener un proyecto, de organizarse, de tener un cronograma de actividades, yo sé que seguramente van a poder llegar a buscar la revancha. Algunos comentarios más. Manolo Salier dice, felicitar a los dos equipos representantes de la provincia, lo dejaron todo. Hoy hay mucho material humano, ¿ah? ¿Eh? Felicitar también a los directivos que apostaron por jugadores jóvenes que, sumados a los experimentados, dieron la talla. Un abrazo a todos. Jenner Shigeto dice, pena por los equipos huachanos, ¿no? Prácticamente 13 equipos fueron eliminados. Y sí, pues fueron 13 en realidad los representantes, y al final los 3 quedaron al margen de la etapa nacional. Jonah García dice, saludos muchachos, triste por la eliminación de los equipos de la provincia, pero ya volverán más fuertes, el fútbol da revanchas. Y sí, el fútbol, hecho que sí, da revancha. Ayer, y no sé cómo lo notó Coqui en Santa María, seguramente muy apenados los jugadores del conjunto de San Martín, acá también en Huacho. Igual, lo que te transmitía, y uno a veces no sabe cómo ayudarlo, ¿no? En ese momento, a veces uno también... Es complicado, a veces quisiera meterse a darle al campo y a darles ánimos, o también meterse al partido. De repente algunos hasta llorando. Sí, porque tú ves, por ejemplo, el caso de Collantes, ¿no? Que es una segunda semifinal que él pierde, ¿no? Con un equipo huachano. Pero, o sea, la pierde, pero en realidad me gustó el crecimiento futbolístico, ¿ah? Sí. De cómo llegó y cómo se fue consolidando en esa zona defensiva. Pero ¿no? queda la satisfacción, y de repente en esto ya coincidimos casi todos, ¿no?
de que en realidad los dos equipos, no sin desmerecer lógicamente tanto a Paz Soldán como Independiente San Felipe, a pesar de tener los jugadores que tienen, nunca fueron superior ni a Tito Drago ni a San Martín, aunque algunos por ahí en los comentarios que se ven en las redes sociales hayan dicho muchas cosas, pero si Tito Drago y San Martín llegaron a esta instancia fue porque se lo ganaron, nadie se lo regaló, nadie se lo regaló. Llegaron a esta instancia porque a uno con un equipo corto, el otro conteniendo buenos jugadores, etcétera, etcétera, pero llegaron, llegaron, y eso nadie se lo va a quitar, eso nadie lo va a decir. Por eso vuelvo a agregar y vuelvo a insistir en esto, es bueno que ojalá se siga por ese camino, se siga por ese trabajo, como dice, descansar de repente un mes y planificar ya lo que se pueda venir para el próximo año y ver qué es lo que necesitan, mantener el mismo equipo, traer otros jugadores más para reforzar desde la liga, etcétera, etcétera, que el equipo se vaya, conforme vaya avanzando, se pueda generar. Pero yo vuelvo a insistir en esto, felicitar a ambos equipos. Perfecto, acá Iván León nos dice, ¿a qué hora sale el resumen de José Pacora? No va a salir el resumen de José Pacora. Iván León dice, no lees mi comentario, grabadazo, ¿no? Estamos en vivo y en directo, Iván, son exactamente 9:09 de la noche, ¿ah? Ya vamos con el resumen de Tito Drago antes que el tiempo nos gane. Carlito Viruno dice, saludos, Mijael, hubo muchos lesionados, corto plantel, acumulaciones de amarillas, el factor pelota parada para San Martín y el Tito Drago, efectividad, sí, efectividad en el equipo de Tito Drago, y también la lesión de Tarazona, ¿no? Ya lo vamos a conversar, pero... De Tarazona es más por suspensión, por lesión. No, claro, es suspensión, pero tuvo 3 tarjetas amarillas. Y el que lo suplió, hay que decirlo también, no llegó a la altura. Y eso no es arma la leche, ¿eh? Pero ojo, pero yo menciono una cosa, si tú tienes por ejemplo a este chico Yaré Guardales, que hizo una muy buena etapa de cuando ingresó, y una muy buena etapa provincial, ¿por qué no le dieron oportunidad de arrancar en ese medio sector? El jugador es rápido a pesar del tamaño, muchos dicen, algunos me dicen, muchos chatos. Pero son chatos pericoteros, son chatos que conocen la pelota, son chatos que saben tocar el balón, son chatos que te rompen la cintura, y ese que ha criticado que vaya y juegue con esos chatos para ver cómo le rompen la cintura en un ratito. ¿Sabes? Sí, para mí yo creo que Guardales. No fue titular porque siento que un peldaño arriba estaba Tarazona y estaba Landeo. Era, ¿no? Era la oportunidad. Era Landeo. Y, si no estaba Tarazona, podía haber sido Guardar desde el inicio. Sí, pero posiciones diferentes, ¿no? Porque pero si Grausi le das el trabajo, le das. Claro, porque Grausi es volante central y Guardales sí es un volante más por banda, ¿no? Los últimos comentarios. Pacora nos dice. Sí, esto quiero mencionar antes que me olvide. Porque la cámara 3 veían en el partido de San Martín con San Felipe la belleza de las féminas, ¿sí? Uh-huh. Estuvo ahí el terrible Macolo Collantes, ¿ah? un saludo para él. Ahora ojalá que no lo dejen en la calle, nada más. Para la promoción, para sí. Mi promoción. Mi promoción de colegio, ¿eh? Collantes, mi promoción de colegio. Ha crecido un poquito porque cuando terminó me dio 1.50 m. Ah, ya, perfecto. Saludos para el buen Ronald Mendoza también. Bien, muchachos, arriba Huacho, nos dice el buen Ronald Mendoza. Vamos hasta Huacho, muchachos, para no perder tiempo. Vámonos al segundo, Aranda Torres. Ahora sí. Ahora sí, productor, no te me adelantes, productor, por favor. Vamos hasta el recinto, el coloso huachano. Vamos, Gerardo, Coqui, Iván. No te me resientas, productor. Vamos al coloso huachano, el segundo Aranda Torres. Yo creo que buena cantidad de público en ambos escenarios. Tanto en la campiña, sí. Demostrando ser... Aquí ha habido por lo menos más de 3.000 personas. Sí, jugoleros. Y también bastante hinchada trajo pues el equipo del Paz Soldán de Australia. Aquí está el penal increíble. Ahora, el penal yo creo que... No hay discusión. Todos coincidimos, ¿no? Coqui, Iván, Gerardo, todos coincidimos en el penal. No hay duda, ¿no? Penal, cerrado. Sí, cerrado. Penal para mí también. A ver, vamos a ver si sí, recuperamos. A ver si los escuchamos a los muchachos. Si recuperamos el audio. ¿Sí? Coqui y Iván, no hay duda en el penal, ¿no? Ninguna duda. Clarísimo, duda. Clarísimo, mira cómo sale. Coqui. Sí, para mí tampoco, creo que es claro el penal. Ahora, ingenuidad total, ¿no? Sí. Porque no sé, que piensa que estaba en una pichanga de barrio, ¿no? Porque como que quiere evitar que lo sombree la pelotita. Y luego define bien, Mesías. Bien pateado. El portero se queda prácticamente parado. Reacción. Quedó mirando la pelota simplemente para ingresar al arco y ponerle 1-0. Y creo que por lo que estaba haciendo en esos primeros minutos el equipo de Tito Drago, ¿no? Yo creo que merecido el primer tanto porque lo que había hecho... Salió a presionar, ¿no? Ambos peleados el partido, ¿no? Y pienso que si Tito adelantaba un poco más su línea, podía haber hecho un poquito más de daño. Sí, o sea, fue cauto el conjunto, precavido, sí. El equipo...
el equipo naranja. Coqui, tú viste el encuentro, seguramente en el resumen has visto el partido. ¿Qué te dejó a ti el encuentro de ayer? O en general en la llave de 180 minutos, porque, ojo, no quiero que se resienta la gente del Paso Aldán, la gente de Huaral, la gente que sigue el fútbol y dirá, ah, no, porque ellos son de la provincia de Huaral, seguramente estarán buscando excusas para no ver lo que fue la eliminación del equipo guayano. No, pero, o sea, Gerardo, en 180 minutos el Paso Aldán no pateó ni una no vez al arco. ¿Tuvo un remate directo al arco? ¿O me equivoco, Coqui García? Y eso es precisamente lo que yo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Que son rivales que no han sido superiores a los equipos de la provincia de Huaura. Y creo que paga caro Tito Drago no asegurar el resultado, porque uh-huh. empezó ganando y tuvo otras ocasiones, incluso para ponerse 2-0, incluso. Esta, ¿no? Coqui, y, mira, y esta fue la que para mí esta fue clave. Jugada, mira. Y no sé qué quiso hacer Ostia ahí. No la soltó, si la soltaba era. Mira, él quiso definir. Ahora, Coqui. Tenía dos compañeros. Ahora, yo siento que él quiere. Yo siento que él pudo entrar un poquito más, incluso, ¿no? Mira. Porque se apresura en sacar el remate. Mira de dónde estaba, ¿no? El buen. Yo creo el buen, que. Para mí que él quiso. Para mí que él quiso definir. Disculpa, Coqui, que te corte. Para mí que él quiso definir. Pero si él la saca al medio, porque el arquero se la había jugado ya para salir a cortarle el ángulo a Ocio, si él la toca al medio, Medina fácil la metía, no sé, me hablan de confianza, yo creo que no está bien que no haya rendido como habíamos querido que rinda Medina, pero si la tocaban al medio fácil la podía hacer. Sí, Coqui, termina Coqui con tu comentario. Sí, igual que Gerardo, yo creo que Ocio debió sacar el pase al centro, estaban dos compañeros de él solos y creo que el balón si iba para Medina, no, Medina tranquilamente podía anidar ese esférico. Sí, yo también coincido en eso. Ahora, Iván, muchas situaciones, ¿no? A favor del conjunto del Tito Drago, presionando arriba. Mira esta, acá se equivoca al defensor. Ay, por poquito. Ocio que también no llega al balón. Iván. Claro, en ambos partidos, los 15 primeros minutos estaban prácticamente los equipos de la provincia estaban arremetidos en poder conseguir un mejor resultado, ¿no? Esta también es clara. Efectivamente, ¿no? Las ocasiones que se fallan obedecen a que probablemente en el momento de la decisión gobierna la ansiedad, ¿no? La ansiedad los termina, pues, por tomar una mala decisión en el momento. Vemos que ahora es una mala decisión, ¿no? Pero en el momento, cuando ya en este caso, Yosimar, venía ya, digamos, de una corrida importante en donde él de por sí ya venía motivado a querer culminar la jugada, pero también algo muy importante, venía con la cabeza abajo, ¿no? Venía con la cabeza abajo que no tenía el parado, porque el arquero lo que hizo es justamente jugarse parado donde la lógica del fútbol decía, ¿no? Que iba a cruzar el balón, ¿no? Y no se la juega casi hasta sin ver y se encuentra con el balón. Las ocasiones, sí, definitivamente, las tuvo muy superior el Tito Drago, ¿no? Y en las ocasiones que lamentablemente no se logran concluir, es donde creo viene yo la diferencia, ¿no? Iván, Coqui, acá, en esta jugada del penal, aquí sí me parece que sí, o sea, no es que él quiere ser imprudente, ¿no? Ventosía. Pero, o sea, él hace una jugada, hace un movimiento con la cabeza y tiene el brazo pegadito ahí, ¿no? Mira, ahí, ¿no? Sí, o sea, él como que da con la cabeza, pero justo levanta el brazo y ahí donde le choca el árbitro, riguroso para mí, ¿no? Porque está cerca de la jugada. Porque ¿no? La primera es más que clara. La primera esta, es más que clara. Esta es cierto, la cobró, no pasó nada, también tranquilo, porque también si no, quizás no lo cobraba, tampoco pasaba nada, ¿no? Pero bien. Pero aquí voy a algo bien corto, simplemente, de repente. Es decir, esto pasa, y yo lo manifesté a través de la transmisión de la radio, y lo dije bien claro, esas oportunidades que se te presentan tú no las puedes desperdiciar, porque te puede pesar más adelante. Dicho y hecho, esa situación de peligro de Ocio con Sainz y con Medina, si se hubiera llegado a concretar, se hubiera puesto 2-0 el partido, cambiaba totalmente la historia del encuentro, ¿no? Porque obligabas más a salir a Paso Lán y hubiera tenido más espacio, y ojo, que Tito Drago ha tenido opciones de gol en el primer tiempo. Sí. Por eso no se puede decir que en realidad llegó, generó, pero que no las pudo concretar. El equipo de Paso Aldán tuvo las ocasiones de la pelota parada, porque fueron las dos sí, únicas, así donde a través del penal, las convirtió, agarró, se cerró y marcó el partido.
Sí, yo creo que eso es claro, ¿no? Ahora, no sé si lo recuerda Coqui, Iván, esa jugada de Ocio me hace recordar mucho la jugada de Laura, ¿no? En el 2019, con camiseta de Venus, en el segundo tiempo, hay un pase que le pone, pues, se me va el nombre del 10 que tenía el Venus en ese... Hernández, ¿no? El Pocholo Hernández, ¿no? El hermano. Le pone un pase como con la mano, va Laura solo al mano a mano, y bueno, termina fallando. Aquí está el penal, ¿no? Que ya, se cobra, que no queda claro, ¿no? Y acá, en esta jugada del penal, ¿no? A ver, productor, si la retrocedemos un poquito, porfa, porque no, esa segunda jugada del penal no me queda tan clara a mí, ¿eh? No sé si la vieron luego Iván, la vio Coqui, la vio Gerardo, ¿no? A ver, lo que pasa es que justo se mete un jugador del Paso Aldama, mira, bien. A ver, ahí, ¿no? Ahí puede haber sido, sino que no se aprecia el balón, ¿no? Y esa quién, a Landeo, creo, pero, ¿no? Pero si el juez de línea está más cerca de la jugada porque lo ve de y él frente, no cobra, no el que cobra, marca, el que marca es el central, árbitro. Claro. Y si marca el árbitro, lamentablemente la tiene que cobrar, ¿no? Por más que le diga el juez de línea, de repente, ¿no? Lamentablemente aquí no hay VAR, no, pero queda, por mí no me queda la duda, pero son penales inocentes, ¿no? Sí. Porque a las finales Paso Aldán liquida el partido por la pelota parada. Porque vuelvo a insistir en esto, y como lo remarcó Coqui, yo también lo dije el lunes cuando comentábamos el viernes pasado, después del partido de jueves, en realidad no hubo un remate franco de Paso Aldán, un remate franco que haya puesto en peligro a Carlos Príncipe durante los 180 minutos, sí. No hubo. Y esto no es porque algunos digan que Tito Drago ratonea, que por acá no, porque Tito Drago ayer salió a proponer. Ayer salió a hacer fútbol, pero si lo hacía con más contundencia, creo que podía haber sido otra cosa. Eso es lo que yo también remarcaba en la transmisión el día de ayer, muchachos. No sé si consigues conmigo, Coqui, Iván, pero quizá en el partido donde Tito Drago, porque sí es cierto, en otros partidos fue más precavido Tito Drago. De repente, si jugaba, claro, precavido, lo ganaba. Claro, porque en otros partidos, merced también a la poca amplitud que tenía de plantel, viendo también cómo se le daba el desarrollo de los encuentros, pero quizá Tito Drago, en el partido donde más generó, donde más buscó, al final terminó perdiendo, Coqui. Sí, y también lo que quería recalcar, Mijail, yo sé que cuando gana un equipo ganan todos y cuando pierden todos, pero hay una jugada puntual en Chancay que Ocio también se la pierde, claro, prácticamente debajo del arco, y creo que eso pudo haber cambiado también la historia, ¿no? Porque Tito Drago se pudo llevar la victoria en Chancay, y el día de ayer también Ocio finalmente termina fallando esa gran ocasión. Ocio que lo conocemos y ha dado muchas alegrías, sobre todo a Venus Huacho. Claro, claro. Pero que ayer me parece que le faltó definir bien, le faltó contundencia en general a Tito Drago para aprovechar esas ocasiones que tuvo, porque propuso mucho y creo que mereció por lo menos asegurar un 2-0 para llevarse la victoria. Ahora, hay que decirlo, Gerardo, luego del gol vienen los cambios, ¿no? Mete a Díaz, que estuvo lesionado. Díaz, ¿cómo se le presentaron también las cosas a Tito Drago, ¿no? Díaz es un hombre importante, más aún cuando se asocia bien con Yosimar Ocio y al pequeño Guardales, ¿no? No jugó Tarazona, debe ser de los mejores de la etapa departamental Tarazona, el sub-19, un volante, pero de aquello ayer no jugó por acumulación de tarjetas, Gerardo, y lo encimó por lo menos unos 15 minutos, ¿ah? Lo tuvo metido 20 minutos cerca en Suárez. Ya los últimos minutos comenzó a faltar las piernas, ¿no? Pero era Mercega que esos minutos después del segundo gol, Tito Drago lo tuvo en su arco, el Paso Aldán, ¿no? No, yo creo que sí, en ese aspecto sí. O sea, mira, yo siento que Díaz así, a pesar de estar sentido, en los pocos minutos que estuvo dentro del terreno de juego, guardando la distancia, ¿no? Hizo más que Grau. Sí, en ese sentido, sin desmerecer a Grau, por si acaso, ojo con eso, no quiero desmerecer a Grau, pero a pesar de estar lesionado, mira lo poco que hizo Díaz, comenzó a generar lo de Yaré Guardales, que para mí de repente podía haber arrancado, inclusive por Medina, como titular, yo creo que hubiera sido otra historia, ¿no? Porque Guardales marcó bien en distrital, una buena campaña, lo hizo también bien en la provincial. Creo que le faltó darle confianza en esta departamental, que creo que si él hubiera arrancado, no sé, siento que tiene ese mismo juego que tiene Tarazona. Rapidez, habilidad, te sabe girar bien, sabe dejar a los jugadores, como quien dice, tirando cintura. Ahí en el arbol, rompió, claro, por eso te digo. O sea, ¿por qué no haberlo puesto desde el inicio a Yaré Guardales? Que para mí, increíble, me parece que no, disculpando, claro, tus razones tendrá el profesor Daniel Ruiz y se respeta, ¿no? Pero
¿por qué no haberlo utilizado en otros partidos y de repente le podía haber dado otra situación, ¿no? Sí, quizás la necesidad ahora pues permitió recién utilizar a Guardales, pero como lo vuelvo a reiterar, la opinión personal también, así como Gerardo ha dado la suya, yo siento que tenía por delante, ¿no? Quizás Guardales no ha tenido muchos minutos, los menores es difícil pues que lo sustituyan, ¿no? Una vez que los encontraste y es complicado, salvo que sea por una lesión o por una suspensión, ¿no? Tuvo un buen nivel a Landeo en el sector izquierdo y tuvo un buen nivel a Tarazona, ¿no? El profesor Daniel Ruiz. Y sí, siento que Grau se asemejaba un poco más, no en el juego a Tarazona, pero sí en la posición. Siente más la de volante central, mientras que Guardales es más, siento yo, un volante extremo por el lado derecho. Vamos a leer algunos comentarios ya para cerrar en este caso con el tema de Copa Perú. Ahora, en las llaves... Y hay que decirlo así, muchachos, Coqui, Iván, seguramente coinciden conmigo, Gerardo, hay que decirlo también que en las llaves tanto del equipo de San Martín con San Felipe, ahí sí siento yo que el daño era favorito el San Felipe, ¿no? Sí, sí, por sí. Por muchos jugadores experimentados. Pero ojo, a pesar de eso, vuelvo a remarcar lo que ha dicho Coqui, lo que ha dicho Iván, ninguno fue superior ni ante el San Martín ni ante Independiente San Felipe, a pesar de tener los jugadores que tiene. No, o sea, me refería a que en la previa de la llave, ¿no? Claro. Y luego en la de Paso Aldán con Tito Drago sí era 50-50. A ver, ¿qué dice Ángel Collantes, el central del equipo de Tito Drago? Dice: muy agradecido con el club, hinchas del Tito Drago, que creyeron hasta el último de nosotros. Lamentable no se dio el resultado, pero dejamos a todo lo que estuvo a nuestro alcance hasta el último segundo. Quiero recalcar mucho el gesto cuando acabó el partido. La directiva Ibarra nos dieron sus palabras de agradecimiento. Hay mucho potencial en Huacho y jóvenes con gran talento. No lo descuiden ni pierdan de vista. Dios mediante, nos volvamos a ver para dar esa alegría al pueblo huachano y a nosotros mismos. Iván León dice: bueno, ocio define como, como el buen José Pacora. Dagoberto Ayala dice: saludos para el señor Gerardo. Fue emocionante escuchar una narración a ras de cancha ayer en el segundo Aranda. Saludos desde Aucayama para todos ustedes. Ahí está, te envían saludos, mi querido Gerardo. Colega de Aucayama, que siguió ese equipo a Paso Aldán. Perfecto. Y Jonah García nos dice saludos y ojalá le den más oportunidades a los jóvenes. Guacho tiene bastantes jóvenes para salir a fruto. Un saludo para Dagoberto, disculpe que te corte. Perfecto, Gerardito. Yo creo que sí, yo creo que como lo dice Jonah, Guacho tiene bastante talento. Tranquilo, productor, tranquilo. Coqui, Iván, no sé, los quiero comprometer para el día viernes y para hacer una dinámica interesante. No sé si tengan el tiempo disponible para conversar el viernes. ¿Qué les parece si me envían, muchachos, por interno, un 11 que ustedes crean que se puede llegar? Son dos, con jugadores netamente de la provincia y el otro con jugadores de la provincia y con algunos de fuera, experimentados, que se ha visto en esta etapa departamental o en las anteriores y que ustedes crean conveniente, no lo sé. Dos, un 11 con jugadores solamente de la provincia y otro con jugadores de experiencia que ya lo hayan visto. ¿Le parece, Coqui? Sí, sí, cuenta conmigo con eso, para eso, Mijail, así que te lo estaré haciendo llegar. Perfecto. Voy a analizar un poquito, voy a pensar un poquito también para poder darte que se acerque un poco más a lo que han mostrado los jugadores, ¿no? Perfecto, y para enviarle a Iván León y no se demore en enviarlo. Coqui, desearte también gracias, agradecerte por el día de hoy. Palabras finales, Coqui, nos encontramos el viernes, compañero. No, gracias a ti por la invitación, Mijail, también a Gerardo, a Iván. Ha sido muy amena la conversación el día de hoy. Analizar y ver fútbol siempre me llena mucho a mí de alegría, así es que cuando lo creas conveniente estaré yo para como invitado para tu programa, Mijail. Gracias, Coqui, gracias. Ya eres parte también de Plus Deporte. Gracias, Iván, el coaching. Siempre hay que tener un coaching, ¿no? Y ese es el profesor, yo siempre lo voy a decir. Este es el profesor Iván. Gracias. Creo que eso faltó ayer. Sí. Para mi parecer faltó. No lo llevaron al coaching. No, sea él o sea cualquiera, porque yo creo que el coaching es primordial. Perfecto. Iván, gracias y nos encontramos el viernes. ¿Te parece esa dinámica para hacerle el viernes, compañero? Sí, claro que sí, claro que sí. Por supuesto, vamos a hacer esa tarea para que nos deja para la casa. Yo, bueno, quiero resaltar eso que justamente Carlito Virú decía y que estamos coincidiendo, que en Huacho hay mucho talento. Ay. Lo que hay que hacer es trabajar con ellos, ¿no? Porque si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que en jugadas puntuales el talento que se tiene es necesario trabajar de otra manera para que estos errores no vuelvan a cometerse nuevamente, ¿no? Felicitaciones a ambos clubes
una vez más, ¿no? Por la entrega y por la determinación. Gracias, Iván. Nos reencontramos el viernes, compañero. Ojalá no me digas nada más que estás por Chancay. Ya prende a mi persona también ya. Sí, después dice, llega la misma noche. Sí, ese es terrible, Iván. Perfecto. Bueno, dice Melissa Magallanes también. Vamos, Paz Soldano, Coyama, orgulloso de ustedes. Yo creo que al final no se les quita el mérito. No. Yo lo he dicho bien claro. Pero ahora, yo siento también que cuando tú ya llegas a una etapa nacional, la amplitud de poder reforzarte y poder... Lo bueno que puedes cambiar todito el equipo. Si gustas. Y no, ya no hay sub-20, ya no hay sub-19. Ahora, pero en este caso, pues, no creo que vaya a cambiar a todo. Es una exageración nada más de Gerardo. Es un decir nada más. Claro, ¿no? es un decir nada más. Pero sí le hacen falta. Pero lo necesita en casi todas las líneas. Más Paz Soldán, siento yo, que el Independiente San Felipe, es. Que lo veo un equipo más compacto, más experimentado. Y seguramente ambos reforzarán las líneas. Seguramente ya han anotado también algunos jugadores, pues, que van quedando eliminados en este departamento de Lima para lo que va a ser la etapa nacional. Así es. Y seguramente también vamos a ver, ¿no?, cómo le va a los dos representantes. De igual manera, las felicitaciones tanto Independiente San Felipe de Caraballo y al Paz Soldán de Aucayama, ¿no?, que lo vino buscando ya desde el 2019, donde, ojo, no se resientan los del actual plantel, ese Paz Soldán era mejor. Era un equipo incluso superior a este que hemos visto, ¿no? Pero felicitaciones para Paz Soldán. De igual manera, las felicitaciones, para ambos para equipos. Independiente San Felipe. Para ambos equipos. Se Así resalta es. Cuando se gana y también hay que saber morder el polvo de la derrota. Y Miguel Osco dice, ojo, la final es en Santa María. Sí, la final es en Santa María, en el recinto del Marcial Villanueva Marcos. Y también nos dice, la final vale la pena. A ver si lo tengo acá. ¿Lo tienes ahí, Gerardito? Se me fue el... A ver. El último que comentaba el buen... ¡Ojo, ahí está! Y la final vale la pena campeonar sí o sí, porque el campeón juega con el segundo del Callao, mientras que el subcampeón se va a Huaraz. Ahí está. Y Carlito Virú dijo que... Y el campeón se va a hacer Repasco también. ¿No? ¡Ojo! Sí. No la tiene fácil, de acabo a 3.300 metros de altura. Y Carlito Virú nos decía que se fue rápido Coqui ya... A cambiar los pañales. Se fue a cambiar los pañales. El buen Coqui García. Tú también le dieron a Gerardo Rivera. No, no cambio, mi chico ya es grande. Vamos a... Quien cambia es Carlos Virú. Ah, está cierto. Por eso te digo. Vamos a agradecer, mi querido productor. Vamos a ver a los resultados que se han producido. Primero, productor, en lo que fue la tercera fecha del campeonato, pues, el segundo campeonato de menores a Lima Provincia 2022. Sí, ahí lo debes tener, productor. Claro que sí, lo que se ha desarrollado en este segundo campeonato de menores Lima 2022. A ver. Ahí está, productor. Perfecto, entonces. Gerardo, ha sido, creo, una buena charla, ¿no? Con el buen Iván de esta Copa Perú, etapa departamental, que lamentablemente, pues, el día de ayer terminó, ¿no?, para nuestros representantes la provincia de Huaura, ¿no? Pero que estamos seguros, pues... Es parte del fútbol. Es parte del fútbol, ¿no? Yo creo que no, a la final no pueden reprocharse nada, ni San Martín, ni Tito Drago, y yo voy a destacar esto siempre, el esfuerzo que han hecho, la parte administrativa, la parte deportiva, los jugadores, el técnico, todo, inclusive hasta los mismos hinchas, ha sido muy importante. Y lo que tú mencionabas al final, porque Tito Drago, al culminar el partido, todos se reúnen, jugadores, todos se terminaron reuniendo en la plazuelita, sí, que se encuentra al frente del estadio, conversaron, hablaron, etcétera, etcétera, y creo que a la final, yo creo que se deben de felicitar porque han hecho una excelente campaña. Perfecto, vamos a repasar los resultados que se han producido en el segundo torneo centralizado de menores Lima Provincia 2022, la Academia Cosme, que derrotó 5-2 a Giza en la Sub 6, a Sub 8, Academia AFO 1, Academia Giza 1, Sub 8 también, Cosme 2, Real Soccer 1, Sub 10, Academia AFO 0, Academia Giza 1, partido parejo, ¿no? Así es. Luego a la Sub 10, Academia Cosme 4, Real School Soccer 0. Mira, Cosme prácticamente arrasó con todos los partidos. Sí, Sub 12, Academia AFO 3, Academia Giza 0. Es que fue local el equipo de AFO en el Colegio Pedro Portillo Silva de Huaura. Sub 12, Academia AFO 3, Academia Giza 0. Sub 12, Academia Cosme 2, Real School Soccer 0. Sub 14, Academia AFO 4, Academia Giza 0. Sub 14 también, Academia Cosme 2, Real Soccer 1. La Sub 16, Academia AFO 0, Academia Giza 3. Y en la Sub 16, 0-0 el partido ante Cosme y el Real Soccer. Eso fue en la serie donde fue local, ¿no?, el conjunto de la Academia Cosme. Vamos a la otra serie, por favor, productor. Rápidamente vamos a Supe, donde Supe Fútbol Club derrotó 2-0 Academia Los Ñelos en la Sub 8,
Y en la sub-8 también escuela de RM 2-2, con el los amigos del Green. Los amigos del Green. Eso fue en el complejo El Balajú, Campiña de Supe, ¿ah? Y en el estadio municipal de Supe, Supe Fútbol Club 0, Academia Los Ñelos 5, Escuela RM 1, Amigos del Gringo 0, Escuela RM 1-1 con los Amigos del Gringo, Supe Fútbol Club 2-0 con Academia Los Ñelos, Escuela RM 2-0 con Amigos del Gringo, eso en la categoría sub 14, sub 14 también, Supe Fútbol Club 4, Academia Los Ñelos 0, sub 16, Escuela RM 0, Academia del Gringo, Amigos del Gringo 3, y por último pues sub 16, Supe Fútbol Club 4 contra Academia Los Ñelos, eso fue en el estadio municipal de Supe, este segundo campeonato descentralizado de menores. Ya el día viernes te vamos a mostrar algunas postales, ¿sabes? De lo que dejó esta tercera fecha, y también vamos a ver la tabla de posiciones. Agradeciendo también a nuestro amigo de la Academia Preuniversitaria, Galileo Gerardo, que tiene esta semana, te comento, la semana final, el último repaso. Ay, ay, ay. El último repaso, Gerardo, ahí está, ¿no? El horario del turno mañana, desde las 8, en el horario del turno tarde también, desde las 3:30, ¿no, productor? Sí, perfecto. Luego hay un pequeño receso y sigue también, ¿no? Ahí están también los bloques A y B. El último rugido, ¿ah? Como lo han catalogado ellos, Academia Pro Universitaria. ¿De tigre o de gato? No, ese de tigre. El de mi buen amigo Marvin, sí, ese es de gatito. Ya. Semana final, ¿ah? Último repaso. La Academia Pro Universitaria Galileo ya preparándose para lo que va a ser el examen esta de admisión. Esta semana es el examen de admisión. El domingo, examen de admisión. Ahí está. Turno mañana, turno tarde. El último rugido, Gerardo, de la Academia Pro Universitaria Galileo. Galileo. Y que para el mes de septiembre viene con nuevas novedades. Ay, ay, ay. Por supuesto que sí. Y el agradecimiento, por supuesto, a Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo. Recuerda que lo encuentras donde, Paseo José Carlos Mariátegui, número 04, unos pasitos de la Plaza de Armas. Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo del doctor Máximo Araín. Ah, recuerda las consultas desde 15 nuevos soles, tanto en Huaura como en Sayán. Farmacia y Policlínico, el médico del pueblo, calidad, garantía y economía del doctor Máximo Araín. Gerardo. No, simplemente agradecer también a todos los que nos han seguido pues a través de Plus Deportes hoy en Producciones Tech, ¿no? Para hablar de Copa Perú, y no se olviden que por una región Lima con oportunidades para todos, ¿no? Doctor Richard Solano Zapanamur, consejero regional para la provincia de Guaura, salud y compromiso, marca la SA de Alianza para el Progreso, el doctor Richard Solano, consejero regional. Gracias a todos. Que tengan una bonita semana, a pesar de que estamos tristes por la eliminación del sí, equipo WhatsApp. Pero bueno, así es, ¿qué hacemos? Sí, y todo continúa y vamos a ver qué toman a tener su revancha. Sí, seguramente vamos a seguir igual de todas maneras la etapa nacional de la Copa Perú. Vamos a ver cómo le va a Paso Aldán, que está cerca, ¿no? Sí, sí. Va a jugar el local hay que en Chancay, seguirlo de todas maneras. Y también al Independiente hay San que Felipe. Seguirlo. Productor, me estaba olvidando y te dije, me acordás, Gerardo. Ya ves. Va a llorar, vamos, si no, mi amigo. Vamos con. Este sábado 20. De Jorgito. Primero el sábado 20, productor. ¿Dónde vas a estar, Gerardo? ¿Dónde vamos a estar este sábado 20? En la noche de Dios, hasta el reencuentro más esperado. Tonia, ahí está, Toña Limpaz. Y también en la animación, Oscar Chiclayo, Ronald Rodríguez, el popular Palabretas. ¿Dónde? La plazuela San Bartolomé de Santa María. Este sábado 20 de agosto, desde las 9 de la noche, celebrando pues el aniversario de San Bartolomé. Ya lo sabe, noche de Dios, a Toña Limpaz, reina de la cumbia, por supuesto. Animación, Oscar Chiclayo y Ronald Rodríguez, Palabretas. Y el día domingo 21... También, Gerardo, si el sábado 20 no te quedaste el domingo conforme, 21 continúa. ¿Con qué continúa, productor? Suéltame, ahí está. 21 de agosto, súper brillante, delante Carlos Álvarez, embajador del folclor, Omar Pacheco, desde las 3 de la tarde. ¿Eh? Ahí, tempranito, domingo nomás a tempranito. De agosto, ingreso libre hasta las 7 de la noche. Carlos Álvarez está, lugar Procela San Bartolomé, primera etapa frente al Coliseo cerrado. Gracias a nuestro amigo de Fux Salsa, listo. Nos vamos, productor, ahora sí. Que tengan buenas noches. Que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos el día viernes. Ojalá no te demores, fue productor de ahí el que se queja, es el buen Carlito. Listo, buenas noches, nos vemos de noticias. Chao, chao. Nos vemos. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú, en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! Avimargas EIRL.
te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya.